Sí. Bueno. Hello everyone, good evening. Hey, good evening, Good teacher. evening, teacher. Hi Paul, hi Rosario, how are you Hi, guys? teacher. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? I'm very good. Excellent, nice to hear that. Over here we have Herbert. Hi Herbert, hi Mirna. Hi, teacher. How are you? Fine, thank you. Excellent. Erika. Hi, Georgina. Hi. Nice to see you all. Hi, Rosario. Hi, Cordelia. Hi, teacher. Hello, Francisco, Roberto. Hi. Hi. Good evening, everyone. Good evening. Hello, Saida, Mafer, how are you? I'm fine. Excellent. Nice to have you back, okay? Una vez más, gracias por estar con nosotros el día de hoy. A nombre de Inglés Corporativo, les doy la bienvenida nuevamente. El día de ahora vamos a hacer un pequeño repaso mientras sus compañeros se conectan. Y luego vamos a hacer un par de actividades para practicar el tema de ayer, ¿ok? ¿Todo mundo ahora sí ya tienen acceso a la plataforma o hay alguien que de verdad todavía no ha podido entrar? O quiero ver, ¿hay alguien que tuvo algún problema? ¿No? ¿Quién era que tenía problemas con los videos? ¿O no era acá? ¿Qué había alguien? No, tenía problemas. Ah, ¿y qué pasó? No funcionó lo que le dije ayer. Es decir, que lo hice así como usted me dijo, en ponerlo en horizontal y todo, pero yo me aparece, creo que al parecer es un problema del navegador de mi celular, pero pues vi un amigo que trabaja con celulares, ¿verdad? Entonces él ha quedado que me va a revisar el navegador y todo eso, pero igual ahorita, hasta mañana que voy a trabajar, lo voy a ver. Va, perfecto, perfecto. Sí, no se preocupe. La mayoría, bueno, en esta sección solo tenemos tres actividades evaluadas. Entonces, igual no están para nada difíciles, así que no hay prisa ahorita. ¿Okay? Así que es de tomarse su tiempo a ver cómo se resuelve eso. All right. Okay, veo. Buenas noches. Hi, Cecilia. Nice to see you. Evening. Good evening. Hi. Welcome. Hi, Theo. How are you? Hey, Luis. And Brenda, we have Brenda also there. All right. Very nice. Yeah, nice to see you all, okay? Yes. Nice to have you back. All right. So, okay. We're going to begin. Como dije anteriormente, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos ayer. Espero que hayan podido ver o podido resolver la primera parte de la plataforma, okay, de lo que hablábamos ayer. Espero que al finalizar la clase de ahora puedan realizar el ejercicio 1.11, ¿ok? Así que voy a tratar de moverme un poquito rápido solo para que podamos avanzar más rápido en ese tema, ya que no es para nada complicado, ¿ok? Así que una vez más, vamos a hacer un pequeño repaso mientras sus compañeros terminan de unirse a nosotros. Ayer hablamos de future usando going to, ¿ok? Hablábamos de algunas time expressions que nosotros podemos utilizar para indicar que nuestras oraciones están en futuro, ¿ok? O que las actividades van a ser realizadas en el futuro. Hablábamos de tomorrow, hablábamos de this week, this month, ¿ok? Hablábamos de, nada más déjeme... activar algo por aquí. Ok, hablamos de next week, next month, ok. Ok, ahora sí. Hablamos de after y luego teníamos tonight, ok. También teníamos after y una actividad, por ejemplo, after dinner, after the class, after this morning, ok, etc. También teníamos, dependiendo la hora en la que estamos, tenemos frases que nos ayudan a decir algo que estaríamos haciendo más adelante en el día, ¿ok? Por ejemplo,
this morning, this afternoon, and tonight. Okay? Luego miramos la estructura de las oraciones in affirmative para utilizar para escribir oraciones en futuro. Hablábamos de usar going to, ¿ok? Y recalcábamos el uso del verbo to be. Tenemos que fijarnos en el tipo de subject que estamos usando para saber si vamos a usar am, is, or are, ¿ok? Luego de eso tengo going to. And finalmente tengo una actividad que estaría realizando, ¿ok? Aquí tengo varias actividades que yo puedo realizar. Y luego, como de manera opcional, tengo el time expression, ¿ok? Que la mayoría de veces se puede omitir, sin embargo, para ser un poco más específico de cuándo nosotros estaríamos realizando esas actividades, se puede poner una time expression al final, ¿ok? Entonces, acá teníamos algunos ejemplos que ustedes me dieron usando I am going to y luego the activity. Luego mirábamos los de is, ¿ok? Que recordémonos, usamos para he, she, and it. Y no necesariamente tiene que ser exactamente he, she, or it. También puede ser un nombre de una persona o un family member, ¿ok? Así es como nosotros vamos a cambiar, por ejemplo, my sister por she, ¿ok? Tenemos que tener eso en mente siempre. Y finalmente miramos algunos ejemplos con are, ¿ok? Are. Que para are estaríamos utilizándolos con you, we, and they. ¿Okay? Y luego la estructura sería siempre lo que estuvimos usando anteriormente. Luego mirábamos el negative. ¿Okay? Miramos el negative por acá. En el caso del negative, decíamos que es similar al affirmative, únicamente que le agregamos la palabra not. ¿Okay? Para hacerlo negative. Luego hablábamos de igual para is not. Hablábamos que puedo contractar is not, que sería isn't. Ok, isn't. Luego hablábamos de are not, que también la podemos contractar como aren't. Ok, aren't. Pero la manera simple es are not. Entonces, ayer nos quedamos hasta las interrogative way. Y nada más vimos la de am, ¿ok? Mirábamos que la estructura es muy similar a las oraciones, únicamente cambiamos de puesto, the verb to be and the subject, ¿ok? Por ejemplo, the sentence would be, la oración sería, I am going to take a shower tonight. Pero en este caso le voy a cambiar puesto para hacer una pregunta. Am I going to take a shower tonight? ¿Ok? Entonces, estas son las oraciones que ustedes me dieron ayer. Voy a seguir trabajando con las mismas oraciones que ustedes me dieron ayer para formar las siguientes preguntas, ¿ok? Vamos a ver. Acá tengo el afirmativo de esta oración. My sister is going to cook breakfast tomorrow. Para hacer esta pregunta, ¿qué es lo primero que tengo que poner? ¿Alguien que me diga? Is. Is, perfect. Tengo que utilizar is. Luego de is, ¿qué iría? Is my sister going okay, to cook? Perfect. Okay, my sister. Y luego lo demás de manera normal. Okay. Is my sister going to cook breakfast tomorrow? Solamente eso. ¿O qué me falta por acá? El signo. Ah, the question mark. Perfect. Okay. The question mark. Excellent. Thank you so much. All right. Entonces, aquí arriba tengo la oración. Y ahora la pregunta la tengo acá abajo, ¿ok? Tengo las mismas, la misma estructura, nada más que el subject and the verb to be has changed, ¿ok? Eso es lo único que ha cambiado, pero de ahí lo demás sigue igual. Ahora, basándonos en las respuestas que tenía para am I going to take a shower, si la pregunta era con am, la respuesta era con am. En este caso, ¿qué creen? ¿Cuál creen que va a ser la respuesta para yes? Yes, I am. Yes, she is. Ah, yes, she is. Okay, estamos hablando de my sister. Okay. My sister. Estoy hablando de my sister, entonces sería she. Okay. Yes, she. Y como la pregunta es con is, tengo que responder con is. Okay. Yes, she is. Ahora, ¿cuál es el negativo de is? ¿Alguien que me diga?
No, she isn't. Ok. Entonces, así es como vamos a responder este tipo de preguntas. Ok. Cuando la pregunta sea con is, respondo con is. Ok. Entonces, vamos a ver las preguntas, perdón, las oraciones que ustedes me dieron el día de ayer. Vamos a combinar, vamos a cambiar esas. Vamos a ver. All right. Acá lo voy a poner. Ups, no era acá. Era aquí. Ok. Vamos a ver. La primera oración es, my husband is going to watch TV tonight. Ok. Vamos a ver. Le voy a preguntar a Mirna. Hi, Mirna. Mirna. Ok, now we can listen to you. Mirna, do you have a husband? ¿Tienes esposo? Ok. Vamos a ver, Reina. Hello, Reina. Hola. Ok. Reina, do you have a husband? ¿Tienes esposo? Hola, hola, yes. ¿Me escucha? Ok, Reina, entonces usted va a ser la encargada de responder esa pregunta. Mirna, usted creo que está ahí tratando de comunicarse, ¿verdad? ¿Yo solo la respondo o la formulo también? Yo se la voy a formular y usted me responde, ¿ok? Vale. Ok, entonces, en este caso, como tendríamos que usar is al principio, la pregunta sería, is my husband... Oops. Okay. Is my husband going to watch TV tonight? Yes, he is. Ah, perfect. Yes, he is. Excellent. Okay. Thank you so much. All right. Let's see. Thank you so much. Let's see. Luis. Think, do you live with your father or with your brother? Or... Do you have a family member that is a male? ¿Un familiar que sea un hombre? Luis Fuentes. Segundo. Okay, ahora sí. My son. Ah, your son. Okay. So is, oops. Is he going to take a shower tonight? No, he isn't. Okay, perfect. Okay. No, he isn't. Okay, perfect. Thank you so much. All right, entonces así es como respondemos. Cuando la pregunta sea con is, ok, la respuesta tiene que ser con is o con isn't si es negativo. Ok. All right. Okay. Thank you. And finally, vamos con are, ok. We are going to finish this module next month. ¿Cómo creen que sería la pregunta en este caso? Are we? Ah, ok. Igual siguiendo la misma. Are we going to finish? Ok, are we going to finish this module next month? Okay. ¿Cómo sería affirmative? What do you think? Yes, we are. Ah, yes, we are. And what is the negative? No? No, we aren't. No, we aren't. Ok. Perfect. Igual en ese mismo caso, como la pregunta es con are, simplemente respondo con are, ya sea affirmative or negative. ¿Ok? Entonces, creo que acá no hay mucha confusión. Únicamente, vamos a hacer las oraciones que ustedes me dieron antes de explicar un pequeño detalle por acá. What is it? Okay, here. Okay. Okay. Vamos a ver. En este caso, my husband and I are going to watch TV. Okay. Entonces, en este caso, igual pongo are. Luego, my husband and I. Okay. Going to watch TV. Only watch TV. Maybe tonight or later. Okay.
Are my husband and I going to watch TV? ¿Cómo creen que sería? Bueno, vamos a ver, lo voy a preguntar a alguien. Rosario, do you live with your husband? ¿Vive con su esposo? I don't know the husband. I live in my house with my son. Ah, okay. Entonces lo vamos a cambiar acá. Are my son and I, okay? Es una pregunta personal que estás haciendo. Yes. Are my son and I going to watch TV? Yes, he is. Pero como estamos, ¿sería su hijo y usted? ¿Qué sería? Yes, he and I. Okay, yes, we are. Okay, ¿cómo sería we? We are. Yes, we are. Okay, perfect. And finally, the last one. Are you going to sleep at 10 o'clock? Okay. Hay algo bien especial de ese tipo de pregunta cuando es con you, ¿ok? Y de hecho, tengo otras preguntas por acá. Así que la voy a pasar para acá abajo. Porque cuando la pregunta es con you, ahí se cambian los papeles, ¿ok? Ahí ya vamos a cambiarlo como si fuese una conversación, ¿ok? Entonces, si yo le pregunto, por ejemplo, a... Let me see. Si le pregunto, por ejemplo, a Paul, ¿ok? Paul, are you going to sleep at 10 o'clock? Okay. Entonces ahí como la pregunta es personal, no me va a responder con you, sino que me va a responder con I. Okay. No, I am. Ajá. Puede ser yes, I am, or no, I am not. No. Okay. Entonces en ese caso como que se cambian los papeles. Okay. Yo sé que les dije que cuando me preguntan con are, tengo que responder con are. Cuando me preguntan con is, tengo que responder con is. Pero en este caso, cuando es una conversación, algunos roles cambian, ¿ok? Unos roles cambian. Entonces, en ese caso, si le pregunto con you, usted va a responder con I, ¿ok? Entonces, por ejemplo, Paul, are you going to sleep at 10 o'clock? No, I am not. Ok, perfect. Okay. No, I am not, ¿ok? Y la afirmativa, si por casualidad usted lo va a hacer, yes, I am, ¿ok? Yes, vamos a ver, aquí tengo otro ejemplo. Are you going to check your email after the class? Let's see. Eduardo, are you going to check your email after the class? Yes, I am. Okay, perfect. Okay, yes, I am. Okay, nice job. The next one. Are you going to do something interesting this week? Okay. Are you going to do something interesting this week? Let's see. Le voy a preguntar a Erika. Erika, are you going to do something interesting this week? No, I am not. Okay, perfect. Okay, excellent. Nice job. Okay, entonces en este caso, como se fijan, como es una conversación, yo pregunto y usted responde. Los roles van a cambiar. Si le pregunta con you, es porque tiene que responder con I. ¿Ok? I. Ahora, también puede ser lo contrario. Si yo le digo, por ejemplo, no sé, estamos, no sé, vamos a salir en la noche, ¿verdad? Y yo le digo, por ejemplo, a Erika, Erika, am I going to drive my car? ¿Ok? Usted me puede decir, no, teacher, you are not. ¿Ok? O, yes, you are. ¿Ok? Entonces, ahí también cambian los roles, ¿ok? Cuando es una conversación, si quieren que, o sea, si quieren que le respondan algo de usted, usted pregunta con, am I, ¿ok? Am I going to do something? Y la otra persona responde con you, porque lo mismo, es una conversación. En ese caso, I and you va a cambiar un poquito. Pero el día de ahora vamos a practicar nada más haciendo preguntas con are you, ¿ok? Are you. Así como me acaban de responder esas preguntas, vamos a practicar ahorita haciendo y respondiendo preguntas usando are you, ¿ok? Are you. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Quiero que ahorita escriban 4 preguntas en su cuaderno o hay un pedacito de papel o algo. 4 preguntas usando are you, ¿ok? Are you going to? Y luego usted pone cualquier actividad. Así como estas preguntas que acabo de hacer, ¿ok? Are you going to sleep? Are you going to check? Are you going to eat? ¿Ok? Trate de hacer 4 preguntas únicamente usando are you. ¿Ok? Give me a per second, please.
Y puede incluir on time expression. Por ejemplo, are you going to have dinner after the class? Are you going to watch a movie tonight? Okay. Ahí puede incluir una time expression si usted prefiere para ser más específico. Okay. Let's see. Ah, ok. Buena pregunta, Brenda. Brenda me pregunta que cuando es de tú, si se hace esa conversión de I, ok. Pero cuando es de ustedes, ahí no se hace esa conversión, ok. Perfecto. Gracias por esa pregunta, Brenda, ok. Cuando hablamos de you en general, o sea, you en plural, o sea, ustedes, ahí no se hace esa conversión, ok. Siempre se responde con you, ok. Por ejemplo, are you, así como ustedes, como estudiantes, are you going to finish the module this month? ¿Van a terminar este módulo este mes? No, you are not. Ok. No, you are not. Ok. Entonces, en ese caso, sí no se hace esa conversión. Ok. Thank you for the question, Brenda. All right. En este caso, vamos a hacer preguntas personales. Ok. Solo para una persona. Are you going to? Y luego en ese espacio, cualquier actividad. Y luego el time expiration. Ok. El time expiration. Puede ser cualquier actividad, ¿ok? Ok. Okay, le voy a dar un minutito más. Cuatro preguntas diferentes usando are you. No se olvide usar going to y luego de going to la oración, perdón, la actividad completa, ¿ok? No solo ponga TV, sino que watch TV. Okay, 30 seconds more. 30 segundos más. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer dos ejemplos ahorita. Voy a pedirle a dos personas que me hagan nada más una pregunta, ¿ok? Ok. Y yo solo voy a responder, yes, I am, or no, I am not, ¿ok? Very okay. Simple. Vamos a ver, the first question, let me see, I'm going to ask, Georgina, can you ask me one question, please? Are you going to the beach after the quarantine? Ah, are you going to go to the beach? Okay. Beach? Uh-huh. Are you going? Yes, I am. Okay. Yes, I am. I am going to go to the beach after the quarantine. Okay. Perfect. Cuando usemos una frase que implique go, no nos olvidemos de usar go también, porque yo sé que suena algo repetitivo usar going to y luego go. Pero así se tiene que usar. Tenemos que usar siempre ese go, porque si no la frase suena algo incompleta, ¿ok? Así que en ese caso sería, are you going to go to the beach? ¿Ok? Perfect. Ahora voy a responder una negativa y escuche cómo respondo la negativa, ¿ok? Aunque sea cierto, pero la voy a responder negativa. Let's see, Cecilia. Can you ask me one question, please? Okay. Aren't you going to cook in the morning? Ah, okay. Are you going to cook in the morning? No, I am not. I am going to cook. I am not. Okay. No, I am not. Eso sería mi respuesta, okay? No, I am not. I am going to cook in the afternoon, okay?
Entonces, okay. ¿Qué es lo que acabo de hacer? La negué, pero cambié la oración para decir algo verdadero, ¿ok? Entonces, okay. Cuando usted responda de manera negativa, espero que cambie la oración y la trate de hacer afirmativa, ¿ok? Por ejemplo, en este caso me dijo, are you going to cook in the morning? Yo le dije, no, I am not. I am going to cook in the afternoon, ¿ok? Entonces, voy a cambiar la oración para que de negativa sea afirmativa, ¿ok? Okay. Solamente cuando sea negativa. Si es positiva, yes, I am, ahí muere, ¿ok? Yes, but, I am. Yes, I am, ¿ok? Entonces, una persona pregunta y la otra persona responde. Vamos a trabajar en grupos de cuatro. Entonces, usted decide a quién le va a hacer la primera pregunta. Luego usted decide a quién le va a hacer la segunda pregunta. ¿Okay? Al final, cada uno va a haber preguntado cuatro preguntas y va a haber respondido por lo menos cuatro preguntas. ¿Okay? Así que así vamos a trabajar en grupos ahorita. ¿Alguna pregunta? Ok. Nos va a mandar entonces a los... Sí, ahorita, ajá, ahorita les voy a mandar la invitación para los grupitos, ¿ok? Ok. Ok, por favor acepte la invitación y está revisando por si hay alguna duda, ¿ok? Ok. Ok. Si usted le pregunta entonces, Reina. Bye. Are you going to play video game tonight? No, I am not. Uh-huh. Entonces, okay. ¿Qué va a hacer tonight? Como no va a jugar video games, ¿qué va a hacer ahora en la noche? Ah, no, I am not. Uh-huh. I am going to sleep. Okay. Perfect. Uh-huh. Perfect. Nice. Next. Watch TV? Watch TV? Yes, I am. Okay. Sounds good. Nice plan. Okay. Next question. Vaya, ¿quién pregunta? Bueno, lo voy a preguntar yo. Okay. Are you going to work tomorrow? Yeah. Yes, I am. Okay, perfect. Los dos. Okay. Okay, Teo, ¿tiene alguna pregunta para alguien? Yes. Uh-huh. Are you going to call ¿Para my... quién? Ah, para Luis. Ah, okay. Okay. Are you going call father after the class? Repeat me, please. Are you going to call father after the class? Are you going to call your father after the class? Call. Mm-hmm. Okay, call. Cool. Uh-huh. No, I not. Uh-huh. Yes, no, I not. Okay, no, I am not. Okay. Okay. I watching TV. I going to uh-huh. watching. Sí, ah, bueno, pregunta, teacher. En ese ajá. caso, no puedo decir en gerundio. I going to watch TV. Tengo que decir, I going to watch TV. Sí, ahí sería la actividad normal. Ajá. Ajá. Porque. Sí. El gerundio. Ajá. Básicamente. Ajá, exacto. El gerundio está en el going to. Entonces no tengo que volver a hacer el gerundio. Gerundio. Ah, ok. Gracias. Ya. Yeah. Pregunto a Reina entonces. Ajá. Are you going to play guitar after of the class? No entendí bien. Are you going to play the guitar after the class? Ah, no, I am not. Mm-hmm. Okay. I am watch TV. I'm going to watch TV. I'm going to watch TV. Watch TV. Okay. Okay. Perfect. Okay. Okay. Okay, voy a chequear los demás, chicos. Listo, gracias, teacher. Yep, no problem.
or tonight? Yes, I am. Okay. Hello. Hello, teacher. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahora? No, quizás lo que nos cuesta es como entender lo que nos están preguntando a veces por la pronunciación. Claro. Sí, pero hay que enfocarse en activity. Creo que es más fácil enfocarse en activity. Ajá. Yes. Okay. Yo tengo una duda. Dígame. Sí, cuando yo le contesto que no voy a hacer lo que me está diciendo la persona y le quiero explicar lo que voy a hacer, ¿tengo que seguir como going to o puedo decirlo con una forma normal? Por ejemplo, si usted me pregunta a mí, teacher, are you going to play video games after the class? Yo le digo, no, I am not, okay? I am going to sleep after the class, okay? Sí. Entonces siempre sería usando going to, nada más que cambiaría la actividad, ¿ok? Sí. Puede ser cualquier otra actividad, pero menos la que le dijo, porque por eso le dijo no, I am not. Pero en algunas veces, por ejemplo, a mí me preguntaron que si iba a ir en bicicleta, creo. Pero yo le dije que no cambié la actividad, sino que la misma actividad, solo que le cambié el momento. Perfecto. Ajá, por ejemplo, en otro grupo que estaba revisando, preguntaron, are you going to call your father after the class? La persona dijo, no, I am not. I am going to call my father tomorrow. Okay? En ese caso se puede. No lo va a hacer después de la clase, pero sí lo va a hacer mañana. Okay? Entonces va a ser la misma actividad, solo que con diferente tiempo, así como usted me dijo. ¿Esa era la duda o no? Sí. Ah, ok. Perfecto. Ok. Perfecto. Ok. Rosario, are you going to... Un minuto más y regresamos, chicos. Ok. Rosario, are you going to comb the hair? Hello. Hello. ¿Alguna pregunta o algo, chicos y chicas? Ya terminando. Ya terminaron, casi. Sí. Ok, perfect. ¿Alguien que quiera decir algo? Yo les voy a hacer preguntas, prepárense. A ver. Cordelia. Hello. Are you going to take a shower tomorrow? Yes, I am. Okay, perfect. Let's see. Luis Oliva. Sí. Are you going to work on the platform tomorrow? Yes, I am. Okay, perfect. Let's see, Mafer. Are you going to take a shower tonight? No, I am not. Okay. I'm take a shower tomorrow. Okay, perfect. Okay, I'm going to take a shower tomorrow. Okay, excellent. And Eduardo. Let's see, are you going to play video games after the class? Yes, I am. Okay, perfect. What do you play? Resident Evil 7. Ah, okay. Nice. That's scary. Okay. Yeah. Okay, perfect. Okay, chicos, vamos a regresar al grupo principal. Okay. Okay. Ok, welcome back. Ok, entonces, así es como nosotros hacemos preguntas usando are you, ok? Are you. Entonces, ahora voy a nada más pedirle a un par de personas por acá que me hagan preguntas. Ok, vamos a ver. Le voy a preguntar a Paul. Can you ask me one question, please?
Are you going to wake up early tomorrow? No, I am not. Yeah. I am going to wake up late tomorrow. Why? Because I go to bed at midnight, a medianoche. Because I like to, because I have to upload the videos, tengo que subir los videos. I have to check exams, tengo que chequear exámenes of my students, okay? Yeah, I have to do many things. Prefiero trabajar en la noche que no hay ruido, porque en el día me desconcentro. Company. No, pero es que hay mucha violencia intrafamiliar en el día, entonces. You have do a lot of homework. Yeah, I do a lot of homework. Mm-hmm. Yeah. Thank you for that question. Okay, thank you. Thank you. I'm going to ask Jose Urbina. Tell me your question, please. Are you going to chat with your girlfriend after the class? No, I am not. Because I don't have se a girl. Se puso rojito. Era. Ya me exhibí. Oh my God, you guys. Okay. Thank you. Let's see the last one, Daisy. Oh my God, va a decir el profe. Sería, are you going to call mom this night? Ah. Yes, I am. I am going to call my mom tonight. Mm-hmm. Perfect. Thank you so much, Daisy. All right. Perfect. All right, guys. So, así es como nosotros hacemos preguntas usando are you. Okay, are you. ¿Alguna pregunta hasta acá? Okay. Práctica es la clave. Sí, así es, práctica. Un poco de práctica es la clave. Teacher. Dígame. Teacher, are you going to take a shower in the night? Ah, yes, I am. I always take a shower at night because it's very hot. Oh. Yeah, it is very hot. Yeah. Okay. I don't like the hot weather, so. Mm-hmm. Sure. Okay. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Dígame, Eduardo. Are you going to buy a new car? Am I going to what? Buy. Uh-huh. Yeah. Buy de comprar sería buy o buy. 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 Mm-hmm. Buy. Uh-huh. Buy. A new car. Ah. No, I am not. My car is nice. I think I'm going to keep my car because my car is nice. Okay. Yeah. I like my car. It's my baby. Okay. All right. Thank you so much. Ok, vamos a ver algo muy rápido acá de pronunciation, ok. Y luego vamos a pasar al último tema. Have baby? I don't have a baby. No, I don't have a baby. My car is my baby. Ok, all right. Creo que cuando nosotros, cuando, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver series o películas en inglés, pero con subtítulos en español, obviamente, ¿verdad? Creo que ese tema es bastante común, ¿ok? Es bastante, bastante común, se usa bastante. Pero cuando hacen las series o cuando hacen las películas, siempre tratan de hacerlo de manera nativa, ¿ok? Entonces, los americanos no usan going to, ¿ok? Ellos usan gonna, ¿ok? Gonna. Entonces, esa es la pronunciación que ellos tienen. ¿Qué significa gonna? It's going to, basically. Okay? Contractado. Exacto. Digamos, sí es contractado, pero si se fijan, hasta Word me lo tira malo porque es inglés como callejero o inglés informal. ¿Ok? Yeah. Entonces, sin embargo, es... ¿Gonna? El gonna se utiliza, perdón, lo utilizan las personas que hablan nativamente. Exacto, las personas que hablan nativamente. Ahora, bien. Si usted como persona, o sea, si usted como alguien que está aprendiendo inglés dice gonna, no hay ningún problema. El único detalle es que digamos a nivel académico, así súper formal,
o en un ensayo o en un libro o algo por el estilo, ahí sí me va a poner going to, ¿ok? Porque esa es la manera formal de decirlo. Ahora, si usted, quiere decir gonna, no hay problema, ¿ok? In my world, if not permitted to use gonna. Exacto. Exacto. Es como decir hello o hi, ¿ok? Hello es la manera formal. Okay. Hi es como, ¿qué onda? Es más simple entonces, teacher. Así es un poco más simple, ¿ok? Es un poco más simple. Usted puede decir, I am going to play some music o I'm gonna play some music, ¿ok? Incluso creo que suena hasta más fluido decir gonna. Sin embargo, no es formal, sino que es algo informal. Se puede, sí se puede, ¿ok? Nadie le va a decir nada porque diga gonna. Pero en la plataforma no me va a escribir gonna porque ahí sí no se lo va a aceptar, ¿ok? Ajá, entonces... Ahí sí tenemos ese pequeño detalle nada más. Pero sí es importante saber esto, porque si alguien le dice gonna, no es decir eso, no me lo han enseñado. No, ya el teacher les dijo que gonna es going to, ¿ok? Going to. It's gonna say. All right. Entonces vamos a leer estas oraciones. I'm gonna play some music. I'm gonna play some music. She's gonna say a sentence. She's gonna say a sentence. We're gonna practice English. Mm-hmm. Okay, entonces ahí estamos diciendo going to, solo que de manera informal, pero también eso nos ayuda a decirlo un poco más fluido, okay? Entonces, porque going to suena un poco algo pausado. Entonces, gonna hace que sea más fluido. ¿Okay? Entonces, ambas se puede, pero en este caso nos vamos a quedar con going to. ¿Okay? Ahora, si usted ya con sus amigos o con cualquier pariente quiere decir gonna, diga gonna. ¿Okay? Ellos le van a entender. In your work. Uh-huh. In your work, exactly. Okay. Calling to use going to. Ah, you prefer to use going to. Uh-huh. Yeah, con el jefe. Con el jefe. My company. It's not permitted to use gonna. Ah, ok. En su compañía no es permitido. Igual, los teachers están prohibidos decir gonna. Okay. Tenemos que decir going to. Okay. No. All right. Okay. Okay. Vamos a hacer una pequeña conversation rápidamente. Okay. Entonces, bien. Vamos a escucharme. Bueno, me van a escuchar a mí. So, Tyler, are you going to do anything special for Valentine's Day? Yeah. I'm going to take my girlfriend out for dinner. Oh, really? Where are you going to go? Lagunas. It's her favorite restaurant. Oh, she's going to like that. How about you? What are you going to do? Well, I'm not going to go to a restaurant, but I am going to go to a dance. Sounds like fun. Well, have a good Valentine's Day. Thanks. You too. Okay. ¿Alguna pregunta, alguna palabra que no comprendan de acá? ¿Que sea nueva? Lagunas es el nombre del restaurante, ¿ok? Esta frase, sounds like fun, es como que se escucha divertido, ¿ok? ¿Se escucha bien? Sounds like fun. Okay. Sounds like fun. Esa frase es bien común entre personas nativas también. Okay. Sounds like fun. Okay. Se escucha divertido. Okay. Sounds like fun. Okay. All right. Le voy a pedir un par de personas. Es como que digamos, suena bien. Suena bien. Uh-huh. Perfecto. Uh-huh. Suena bien. Uh-huh. All right. Le voy a pedir un par de personas por acá que me ayuden a leer. Okay. Vamos a ver. Georgina, you're going to be Mona, and Francisco, you're going to be Tyler. So, Tyler, are you going to do anything special for Valentine's Day? Yeah, I'm going to take my girlfriend out for dinner. Oh, really? Where are you going to go? Lagunas. Is her favorite restaurant. Oh, she's going to like that. How about you? What are you going to do?
Well, I'm not going to go to a restaurant, but I am going to go to a dance. Sounds like fun. Well, have a good Valentine's Day. Thanks, you too. Excellent. Thank you so much. All right, vamos a ver. Zaida, you are Mona. And Luis, you are Tyler. Okay. So, Tyler, are you going to do anything special for Valentine's Day? Yeah, I am going to take my girlfriend out for dinner. Oh, really? Where are you going to do to go? Lagunas. It's her favorite restaurant. Oh, she's going to like to die. How about you? What are you going to do? Well, I'm not going to go to restaurant, but I am going to go to dance. Sounds like fun. Well, have a good Valentine's Day. Thanks, you too. Okay, perfect. Excellent job, okay? Entonces, si se fijan, in this case, we are using, again, going to, okay? Estamos usando going to, pero le estamos agregando una cosita más a las preguntas. ¿Ya me puede decir qué es lo que le estamos agregando a las preguntas? Si fijan, aquí tengo, tengo las preguntas. Are you going to? Bla, bla, bla. Pero le estamos agregando algo. Lugar. Ah, lugar. WH questions. Ah, ok. WH questions. Excellent. Ok. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Information questions. Si se fija en las preguntas anteriores, la respuesta era fácil. Yes or no. Ok. En este caso vamos a aprender, bueno, creo que eso ya lo vieron por lo que estoy escuchando. Puede ser que algunos no lo hayan visto, así que ahorita lo vamos a ver. Vamos a repasar, porque así como usamos information questions para el simple present, okay, para el presente, así también usamos information questions para going to. Okay? Así que solamente para repasar, acá tengo las WH questions que tenemos. Okay? Tenemos who, que se refiere a una persona. Okay. Who. What. Se refiere a una cosa o a una actividad. Okay. Where. It refers to a place, que se refiere a un lugar. Why. Se refiere a una razón. Sin embargo, no vamos a utilizar why el día de hoy porque es un poco complejo. Y how. Okay. Que sería cómo. All right. Y me falta una que sería when, que sería cuándo, ¿ok? When. Entonces, vamos a utilizar estas para que vean cómo está estructurada la pregunta y cómo buscamos las respuestas, porque de eso se trata la sección 1.11 de la plataforma, ¿ok? Así que voy a hacer esto un poco más pequeño para que se pueda ver, ¿ok? Vamos a ver, aquí tengo la primera pregunta. Si se fijan, estoy usando who. Entonces, ¿a qué se refiere who? De acuerdo a nuestro dibujito. ¿Quién? Ah, ok. A person. Ok, a person. Entonces la pregunta es, who are you going to visit after the quarantine? Who are you going to visit after the quarantine? Si se fija, are you going to visit after the quarantine? Es una yes no question. Ok. Es una yes no question. Pero antes de la yes no question tengo una pregunta, una palabra de pregunta que sería who. Entonces, ¿quién? ¿Ok? Entonces, automáticamente no respondo con yes or no, sino que tengo que responder con una oración. I am going to visit my best friends. Entonces, ¿quién? Bueno, ¿quién es quién en este caso? Los amigos. Ah, my best friends, ok. My best friends. Bueno, mejor amigo. Ajá. Entonces, acá tengo en amarillo who y aquí he resaltado la respuesta que sería my best friends, ok. Y si se fijan, estoy usando, en este caso no estoy usando are porque estoy hablando de mí, ok. I'm going to, ok. Estoy usando visit, que sería la misma, el mismo verbo. Acá estoy usando también visit, ok. Y de ahí solo. Solo agrego la persona, ¿ok? La respuesta que sería la persona. Vamos a ver, si yo le digo, who are you going to
Who are you going to visit after the quarantine? Okay, en su caso, who are you going to visit after the quarantine? Let's see. I'm going to ask. Participado por acá. Truth. Truth. Who are you going to visit after the quarantine? I am going to visit my mother. Okay, my mother. ¿Quién más me dijo ahí? I am going to visit my family. Ah, my family. Perfect. Okay. Entonces, ahí nada más tenemos que fijarnos en el verbo que estamos utilizando para poder responder. Okay. Eso sería con who. Vamos a ver la siguiente. Where are you going to go after the quarantine? Okay. Si se fijan, estoy usando el verbo go. Entonces, ir. Okay. ¿A dónde? Ok, perfect. Entonces, acá abajo tengo también el verbo go. Where are you going to go after the quarantine? In my case, I am going to go to the beach. Ok, I am going to go to the beach. What about you? Let's see. Where are you going to go after the quarantine? Ade, where are you going to go after the quarantine? I am going to go my pueblo, ¿cómo se dice pueblo? Ah, my city, my town. My city. Ah, okay. I am going to go to my city. Okay, perfect. Thank you. Let's see. Remberto, where are you going to go after the quarantine? No le escuchamos, Remberto. No sé si está por ahí. Micrófono, quizá. Sí, se lo intenté activar, pero ahí está. Perdón, aquí estoy. Okay, where are you going to go after the quarantine? I'm going to the gym after the quarantine. Ah, okay. I am going to go to the gym. Okay. I am going to go to the gym. No nos olvidemos del verbo go en ese caso. Okay. Perfect. Thank you so much. All right. Vamos a ver el siguiente. What time are you going to wake up after the quarantine? Okay. What time are you going to wake up after the quarantine? In my case, right now or tomorrow, I'm going to wake up probably at 9. Okay. But after the quarantine, I am going to wake up at 4 because I work in Santa Ana and I have to drive to Santa Ana every day, okay? So I am going to wake up at 4 a.m. What about you? En este caso, el verbo sería, o la actividad sería wake up, okay? Wake up. Así como en la pregunta tengo, wake up. Entonces tengo que asegurarme que estoy usando el mismo verbo o el verbo que me indica. En este caso vamos a usar el mismo. Vamos a ver. Brenda, what time are you going to wake up after the quarantine? I am going to wake up at 5 o'clock. 5 o'clock, okay, perfect. Thank you. Let's see. Herbert, what time are you going to wake up after the quarantine? I am going to go wake up. 5 a.m. 5 a.m. Okay, perfect, excellent. Okay, the next one, when, que sería cuando. Okay, cuando tengo, mejor dicho, cuando tengo la pregunta cuando, me puedo referir a un día, a un mes. Okay, no necesariamente what time. Okay, what time es explícito que me dice a qué horas. Okay, what time. Pero en ese caso, when, puedo responder con un día, con un mes, con un año, ¿ok? Puede ser in the morning, in the afternoon, or at night, ¿ok? Hay varias posibilidades para when, todo depende de la pregunta. Entonces la pregunta es, when are you going to work in your office? Because right now, I don't work in an office, ¿ok? I work in my house. So when are you going to work in your office? In my case, I am going to work in my office in June, probably. I don't know. Okay. That's what I think. I don't know. Probably next week. I don't know. But I think I'm going to work.
to work in my office tomorrow. Ah, tomorrow, really? Okay, let's see. Okay, no problem. I am going to work in my office on May 18th. Ah, on May 18th, excellent, okay, excellent, okay. Entonces ahí tenemos una fecha, ok, perfect, on May 18th, y ahí está usando on, eso me gusta, okay. Porque si fuera solo el mes, es in, ajá, dígame. And work to work tomorrow. Ah, okay, I'm going to work in my office tomorrow, okay, perfect, okay. Y la última, how are you going to get to your work? ¿Cómo va a llegar a su trabajo? Okay. En ese caso, pues tenemos varias opciones de transporte. I'm going to take the bus. I am going to drive my car. I am going to walk. Okay, caminando. I'm going to walk. Okay. Hay varias opciones, opciones de transporte in this case. Okay. Vamos a ver. Cecilia, how are you going to get to your work? ¿Me la escuchamos? No me escucha, creo. Okay, Reina, how are you going to get to your work? I am going to take the bus. Ah, I am going to take the bus. Okay, perfect. Okay, perfect. Let's see. I'm going to ask Georgina, how are you going to get? Are you going to take in my car? Ah, I'm going to take my car. Okay, perfect. Georgina? Perdón. No problem. Yo sería, are you going to take in my car? Take, pero sería más simple. O también puede decir, drive my car. Uh-huh. Mm-hmm. Drive my car. Uh-huh. Or si usa bicicletas, motocicleta. Yeah. Ride my motorcycle. Okay. Montar. Ride my motorcycle. Mm-hmm. ¿Y caminando? Ah, I am going to walk. Okay. I am going to walk. Uh-huh. Okay. Walk. Uh-huh. Eso sería caminando. Uh-huh. Okay. Uh-huh. Perfect. No sería walking. No, porque ya tengo el ing acá en going. El verbo siempre va en. Ajá. Uh-huh. El verbo siempre va de manera normal. Ajá. Uh-huh. Aquí tengo work, tengo wake up, okay. Todo va de manera normal. Uh-huh. All right. Entonces. The verb is always in simple present. Uh-huh. In the simple present. Excellent. Uh-huh. In the simple present. Entonces, ¿por qué hago énfasis en esto? Porque tenemos una sección en la plataforma en donde tenemos que completar unas preguntas. ¿Okay? Se lo voy a compartir ahorita rápidamente. Tengo una interrogante ahí. No sé si se puede usar el otro verbo, I will go walking, ¿o no? Sí, pero... iré caminando. Ajá, I will walk, ajá. Puede decir, I will walk. Uh-huh. Pero sería walking, ¿o no? No, siempre solo will walk. Uh-huh. Pero hay diferencia entre el will y el going to, ¿cuándo usar cada uno? Fíjese que eso, estoy casi seguro que se va a ver en el siguiente, no sé si en la siguiente sección o en el siguiente módulo, ¿ok? Yo para no confundirlos ahorita con las dos cosas, pero es muy parecido. Solo hay unas pequeñas diferencias, ¿ok? Ahorita, okay. Ajá, nos podemos enfocar solamente en el... I'm going to. Mm-hmm. Okay. All right. Entonces, rápidamente, acá tenemos unas conversations. Las conversations están incompletas y únicamente va a escribir lo que falta de la pregunta, ¿ok? Entonces, acá tiene el verbo. Ahí tiene el verbo. Y únicamente lo va a completar. Por ejemplo, who are you? ¿Qué creen que hace falta ahí? Going. Ajá, going to. ¿Y luego? Who are you going to invite to Thanksgiving dinner? Ah, ok. Entonces ahí solo vamos a escribir going to. Ok. Perdón, going to y el verbo. Entonces, aquí sería going to invite. Ok. Going to invite. All right. Y luego tengo la respuesta. ¿Qué creen que iría ahí? De acuerdo al tema. To ask.
Ah, ok. Yeah, I am going to. Y luego el verbo. Going to ask. Entonces. Going to invite. Voy a, vamos a ver este, las respuestas. ¿Está correcto? Ok, entonces, si se fijan, eso es lo único que tengo que hacer, ¿ok? Usar la estructura going to para completar las oraciones o las preguntas, ¿ok? Hay un par que son negativas, ya sabe cómo hacer la negativa, ¿ok? Y si no se acuerda, pues ahí puede revisar sus notas o lo que hemos estado haciendo hasta el día de ahora. Okay. Yo tengo una pregunta, teacher. Dígame. Este, ¿me debes uno contesta las preguntas y uno da a enviar? ¿Ya no puede cambiar la respuesta ni nada? Sí, puede cambiarlas las veces que usted quiera, ¿ok? Puede volver a intentar hasta que le aparezcan buenas. Y si, pero en la medida que uno va intentando, ¿va bajando la puntuación o...? No, todo es igual. Saca el 10. Que saque 10. Incluso, este, si usted, digamos... se da por vencido, la puede dejar por ahí, no hay problema. O me puede mandar la captura y yo le trato de ayudar, guiar más o menos por ahí. Pero si usted decide luego regresar y completar ese ejercicio, también lo puede hacer, no hay problema. También se puede. ¿Okay? Gracias. Okay. Consulta. Dígame, rápidamente porque tengo este, otra cosa. Sí, cabal. Este solo es de que envíen la información que nos estuvo dando por WhatsApp, por... Si quiere, les puedo compartir un link donde aparece toda esta clase, la de todo el documento, para que puedan repasarlo. Voy a hacer un documento en línea para que ustedes lo puedan repasar desde su teléfono y vean todas las notas que hemos tenido hasta ahora. De acuerdo, gracias. Okay, hemos estado mandando varias capturas, hay varias. Sí, eso estoy viendo, que hay bastantes capturas ahí también. Teacher, excellent class, teacher, excellent. Thank you so much. All right, everybody. Thank you so much. Ya me tengo que ir. See you tomorrow. And see you tomorrow. Okay, good night. Good night.